Vamos a empezar por las cremalleras. En esta ocasión yo voy a utilizar de las que utilizo yo por metros. Es fácil de encontrar en tiendas. Tenéis los cursores de color y tamaño a las cremalleras. Yo en esta ocasión voy a poner una cremallera gordita porque es para un bolso y quiero poder abrir y cerrar sin problema. Mirad. Como estas son por metro, yo voy a jugar un poco con ella. Vamos a hacer un poco de trampa. Mira, yo le voy a poner como aquí, como si aquí terminase mis 30 centímetros de cremallera. Voy a cerrarlo. Y ahora le voy a poner los 30 que necesito. Que me vendría hasta aquí y necesitaría un trocito más, como unos 3 centímetros, que sería para esconderla. Teóricamente esta sería una cremallera de 30. Que como veis tiene 34. Bueno, para poner el cursor no es nada complicado, mirad. Cogemos la pieza, la sacamos y abrimos la cremallera. Por la parte redondita, no por la parte recta. Por la parte redondita se mete por un lateral y se pone este otro. Hará un clic. Y eso quiere decir que la cremallera está encajada. Sujetamos las dos partes, tiramos y nos queda cerrada. Podemos poner uno o dos cursores. Si queremos los dos, tenemos que poner uno por cada lado. Como veis, es muy muy sencillo de hacer. Parte redondeada. La ponemos en la cremallera. Y ahora cogemos el otro extremo, metemos escuchamos el clic y cerramos. ¿Ves? Bueno, pues de esta forma tan fácil tendremos siempre cremalleras. Bueno, pues vamos a coger aquí nuestros 30 centímetros y vamos a cortar. Bueno, sin perder de vista mi marca de los 30 centímetros, vamos a buscar la mitad. Vamos a marcar. Bueno, pues vamos a coger la zona de tejido interior y también lo vamos a marcar. No se va a ver mucho. Voy a utilizar alfileres. Y esta parte de afuera también. Vamos a buscar el centro. Y vamos a marcar. Y ahora vamos a poner derecho de la cremallera con derecho de la tela. O lo que es lo mismo, el cursor justo con la cremallera.
y vamos a buscar la marca y lo juntamos con la marca. Y esta parte del borde de la tela debe quedar justamente a ras. Vamos a colocarla así. Vamos a coser hasta aquí, que es mis 30 centímetros. Y aquí voy a buscar mis 30. ¿Qué es esta? Bien, pues una vez que tenemos todas estas ubicadas, vamos a coger la parte del exterior, perdón, la parte del forro, y la vamos a ubicar con el centro. Centro con el centro. Y ahora la ponemos igual que esta. Y así, al dar la vuelta, nos quedaría cosida la parte de la cremallera y la parte del forro. ¿Veis? Ya tendríamos cosidas las dos partes. Ahora, vamos a hacerlo de forma que lo veáis más fácil. Lo voy a hacer con hilo negro para que lo veáis mejor. Mirad. Vamos a coger tejido del derecho, cremallera derecho con derecho, y el derecho mirando hacia el derecho del tejido exterior, se coge todo como si fuera un sándwich. Con los dedos vamos viendo dónde tenemos la cremallera, que está aquí. Entonces vamos a hilvanar, en este caso desde mi marca, y sin llegar a lo que es la cremallera, porque este es el ancho de patilla del prensatelas. Entonces no vamos a tener problemas a la hora de coger las telas ni de romper la aguja con la cremallera. Mirad, esta es ese es el prensatelas de cremallera. ¿Veis? Aunque pasáramos todo el prensatelas, nunca llegaríamos a la cremallera que está aquí.
Mirad, la cremallera está aquí. Si el prensatelas lo pusiéramos aquí, nunca llegaríamos a tocar la cremallera. Que eso es algo que os da como mucho miedo de romperla. No se rompe tan fácilmente porque se lleva una guía y evita lo que a muchas veces nos pasaba antes de tener tantos prensatelas y tantas comodidades, sí que era muy fácil romper agujas, ahora no. Un día os prepararé tutoriales sobre los prensatelas, porque hay muchísimos y muchos de ellos, la verdad, es que nos vienen geniales para hacer muchos trabajos, sobre todo de password, acolchados y demás, para colocar botones. En fin, hay muchísimos prensatelas y los iremos viendo. Bueno, pues solo vamos a coser los 30 centímetros de cremallera. Mira lo que os decía. Fijaos dónde hemos cosido y dónde queda la cremallera. ¿Veis? Es muy difícil que se pueda romper la aguja. Si queremos hacerla aún más cercana, pues nos vamos jugando con nuestros dedos y la acercamos más. Yo soy partidaria de dejar justo el ancho del prensatelas. Bueno, pues mirad, ¿veis cómo se ha acercado más aquí? Y cada vez que queráis hacerla más pequeñita, solo tenéis que meteros un poquito más y podréis dejarla incluso así, al filo. A mí la verdad es que así no me gusta mucho, pero ¿veis? O dejarla un poquito más separada. Bueno, pues esta es la forma de colocar una de las partes de la cremallera. Voy a pasar la máquina y vuelvo. Bueno, pues ya hemos pasado la costura. Quitamos los hilillos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a pasar un pespunte. Vamos a juntar estas dos piezas. Y vamos a coger aquí unos alfilerillos. Vamos a pasar un pespunte desde el principio hasta el final. Le vamos a dejar como medio centímetro más o menos y por aquí le pasaremos el pespunte. Pues mirad, así nos ha quedado. ¿Veis? Por los dos lados queda recogido y queda rematado. Ahora vamos a poner el otro lado. Le vamos a hacer igual. Vamos a coger el centro. Y el centro.
y vamos a coger el centro del derecho. Vamos a hacer la marca. El cursor lo podemos mover para trabajar con más facilidad. Y aquí también vamos a poner la marca. Y ahora vamos a poner el derecho de este tejido con el derecho. Y buscamos la marca. Así es que vamos a pasar un pespunto igual que antes, por toda la parte de arriba. Pues ya la tenemos cosida. Mirad de qué forma más fácil, más sencilla y queda completamente embutida. Animaros a hacerlo, de verdad que queda súper bien y no es nada difícil. Bueno, pues una vez cosido a máquina, vamos a hacer esta pieza de aquí. Vamos a hacerla igual que esta parte. Vamos a dar aquí unas puntaditas para cerrar la costura. Bueno, pues vamos a unir esta costura con esta otra. Y vamos a hacer coincidir este espacio de aquí. Vamos a pasar una costura recta por aquí. Bueno, pues ahora vamos a coger esta parte de aquí y la vamos a abrir de esta forma. Vamos a hacer coincidir el centro de la cremallera . Y ahora vamos a coger la regla y vamos a buscar una coincidencia de 8 centímetros. Desde aquí a aquí tenemos que buscar los 8. Y ahora vamos a la máquina y cosemos esta parte y esta otra.
Bueno, pues ya está cosido. Y ahora cortamos el exceso de tejido. Ya tendríamos colocada la cremallera. Ahora vamos a pasar un zigzag o un pespunte finito al lado de la costura para sujetar las dos piezas. Quedan las costuras completamente embutidas. Pues vamos a pasar aquí un pespunte.